Hola, estamos en Hatun Tincuy, aquí en Lima, Perú, y me acompaña Renata García de Emerald. Hola Renata, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Juan, bienvenido. Gracias. Quería que nos contaras un poco sobre pues, los productos, las novedades que ustedes traen. Ok, bueno, pues como sabes, Emerald tiene un portafolio muy robusto de revistas electrónicas. Tenemos libros electrónicos, hemos sido premiados en el último año varios de nuestros títulos. Los estudios de caso estamos agregando para 2020, tendremos algunos casos ahí en español para enriquecer todavía más las colecciones que tenemos ya con distribución. Ah, excelente, los casos en español, finalmente. Finalmente, ya venían, tú y yo lo hemos publicado muchos años anteriores. Sabemos que es una necesidad para Latinoamérica y ya estamos haciendo un gran trabajo con todo el equipo editorial para que los podamos evaluar, revisar, para que tenga la misma consistencia y calidad de nuestros productos. ¿Inician con administración igualmente o con varias áreas? Vamos a mantener nuestro fuerte, negocios, gestión, economía, marketing, pero le vamos a dar este giro del idioma para tener más visibilidad de nuestros autores. Excelente. Y pues también promocionan la plataforma general de revistas. Ah, estamos lanzando nueva plataforma. 2019 Eso. Fue un año de cambios. Tenemos una plataforma North Star, que ya cambiamos el enlace, ahora es emerald.com para que sea todavía más fácil. Se ha creado a partir de bibliotecólogos de todo el mundo. En Latinoamérica tuvimos mucha presencia y se está desarrollando una plataforma respecto a las necesidades que tienen. Ellos conocen a los usuarios finales, creamos, transformamos. Durante todo este semestre vamos a hacer un lanzamiento poco a poquito de la plataforma para crear más emoción y tenemos un apartado de que nos pueden compartir su feedback. Y esto es importante, si los bibliotecólogos detectan que hace falta, que nos gustaría que desarrolláramos, para eso estamos ahí. Entonces, nuestra plataforma, nuestros productos, los estamos integrando solo para tenerlos en consideración y que vean algo reflejado de su trabajo también con nosotros. Entonces, plataforma nueva, productos nuevos, coberturas nuevas. Y ahora, como puedes ver aquí atrás, les hemos hecho la pregunta aquí en el Congreso sobre el impacto. Porque sabemos que están las métricas, que son muy importantes para todos los niveles de investigación, pero los hemos invitado a que nos compartan qué es el impacto para ellos, qué significa, qué aportación hay, qué cambio podemos tener, no solamente en estos rankings internacionales, sino qué aportación está teniendo su investigación en cualquier medio. Entonces, los invitamos a todos. Como puedes ver, hemos tenido de todo tipo de respuestas. Lima ha sido muy creativo y todos han participado y después lo vamos a juntar todo, vamos a trabajarlo. Otra investigación puede ser muy interesante muy para calificar qué es lo que opina Latinoamérica sobre el impacto. Excelente. Siempre traen una dinámica diferente para hacer que participe los asistentes, ¿verdad? Y hablando de eso, ¿qué te ha parecido este evento, el Hatun Tincuy? Muy interesante, muchos investigadores han venido de varios países. Nos han faltado bibliotecólogos, eso sí, hay que decirlo. Hemos visto muy poquitos bibliotecarios, pero los investigadores están aquí y están teniendo contacto con nosotros como editores. Es muy interesante ver la perspectiva de otro país. Entonces, esto ha sido una aportación interesante. Eso es muy enriquecedor, sí, ¿verdad? Sí, muy enriquecedor. Muy bien. Muchas gracias, Renata. Muchas gracias, Juan. Gracias.